amigos, bienvenidos un día más en mi cocina. Hoy vamos a preparar una receta de rechupete. Vamos a hacer salmón en salsa de naranja. Vais a ver que es una receta facilísima, rápida y además súper deliciosa. Así que vamos a ver los ingredientes y el modo de preparar. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal con la campanita activada para estar al día con todas mis recetas. Necesitaremos salmón, como veis yo lo tengo cortado en filetes, pero podéis pedirle al pescadero que os los corte también en rodajas, ahí ya depende del gusto de cada uno. También necesitaremos zumo de naranja, zumo de limón, maicena, sal, especias como orégano y albahaca secas, aceite de oliva, dos trocitos de puerro y un poquito de agua. Empezamos con poner una cazuela al fuego y la dejamos que se caliente bien. En este caso no vamos a añadir aceite porque el salmón ya tiene su grasa, así que lo vamos a hacer directamente como a la plancha. Una vez que ya está bien caliente, vamos añadiendo los filetes de salmón. Primero con la piel para abajo. Le vamos a poner un poquito de sal por encima y lo dejamos nada, un minuto, y luego podemos darle la vuelta. Como son filetes, se hacen muy rápido. Si lo tenéis en rodajas y son más gordas, lo tenéis que dejar un poquito más, alrededor de 2 minutos. Ahora le damos la vuelta y lo dejamos un minuto por la otra cara también. Ya está hecho, ahora lo voy a sacar en un plato. Vamos a cortar el puerro en trocitos regulares, ni muy grandes ni muy pequeños, porque al final la salsa se va a triturar. Calentamos otra vez la cazuela donde hemos hecho el salmón. Le añadimos un buen chorrito de aceite, como 3 cucharadas aproximadamente, y dejamos que se caliente bien. Una vez que ya está caliente, añadimos el puerro troceado y lo vamos a saltear durante un minuto aproximadamente a fuego medio alto. No lo vamos a dejar más porque el puerro no contiene mucha agua y entonces se suele quemar rápido. Durante el minuto de salteado del puerro vamos removiendo continuamente, así evitamos que se queme. A continuación vamos añadiendo el zumo de naranja. También las hierbas secas, el orégano y la albahaca. Un poquito de sal. Y el zumo de limón. Y vamos a dejar a cocer unos 3 minutos aproximadamente. Durante la cocción vamos a preparar la maicena. En un bol vamos a poner el agua y la maicena. Y vamos removiendo hasta que se disuelva por completo. La maicena la usamos para espesar un poquito la salsa. Y después de 3 minutos de cocción, vamos añadiendo la maicena, removiendo continuamente para incorporarla bien. Y dejamos a cocer otro minuto más.
Como veis, la salsa no tarda mucho en espesar porque la maicena tiene efecto inmediato. Así que vamos removiendo un poquito y después de un minuto podemos apagar el fuego y pasar nuestra salsa en el vaso de la batidora. Y vamos triturando muy bien. Añadimos otra vez la salsa triturada en la cazuela. Colocamos también los trozos de salmón. Mirad qué buena pinta tiene todo esto. Y los vamos a cocer a fuego bajo un minuto aproximadamente por cada cara. Le damos la vuelta al salmón y le dejamos un minuto por la otra parte también. Y ya está listo nuestro salmón en salsa de naranja. Y para acompañar nuestro salmón vamos a preparar unas pastas de espinacas. Como veis, tengo aquí el agua hirviendo, le he añadido antes un poquito de sal y ahora voy a poner las pastas y las voy a cocer unos 7 minutos aproximadamente. Ahora que ya están cocidas, las voy a escurrir y le voy a echar agua fría para cortar la cocción. Ahora las voy a dejar que se escuren bien unos 5 minutos. Y listo nuestro plato de salmón en salsa de naranja, con su acompañamiento de pastas de espinacas, que por cierto no les he echado nada más, solo un poquito de la salsa de naranja y están de rechupete. Así que mirad qué fácil, rápido y rico. Un plato ideal tanto para la comida principal del día como para la cena. Como habéis visto, se hace en nada de tiempo y resulta súper delicioso. Así que yo os invito a que lo preparéis vosotros también. Seguro os va a encantar. Bueno amigos, hemos llegado otra vez al final de la receta. Espero que os haya gustado. Y si es así, no olvidéis de darle al like, dejarme un comentario aquí debajo del vídeo, compartir el vídeo con vuestros amigos en las redes sociales y suscribiros al canal con la campanita activada para estar al día con todas mis recetas. Gracias a todos por estar aquí, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.